Don't change a thing now, there was never trust. Don't... ¿Ya? ¿Pero vete a cambiar? Ay, ¿a poco este vas a estar? No, pero yo me voy a quedar aquí. ¿Pero no vamos a ir a verlo de los locos? Pues, ay, ni más que te quedes aquí todo el día. Ay, no manches. Pero pues... Pues por eso, vete a cambiar. ¿Ya? Es que acá nada más están los baños, pero pues como ahorita no hay gente, pues te puedes cambiar ahí. Pero está más cerca, hasta allá. Nada más un baño. Ahorita está Jasmine ahí todavía. Ya no se ve. Bueno, pues como ven, ya después de aquí nos fuimos a cambiar. Y bueno, pues después de ahí directamente pues nos fuimos a los toboganes. Obviamente para esto pues hay que cruzar este puente, que la verdad tiene una vista muy hermosa, que es como una laguna, un lago. ¿Sí es el de llantita ese? Sí, me siento protegida en una llantita. Bueno, la verdad es que aquí me puse algo nerviosa porque la verdad es que no sé si me iban a dejar grabar o no. A continuación, ignoren los gritos. La verdad es que yo no pensé que se fuera a sentir tan feo el tobogán, pero la verdad es que sí sintió pues algo bastante cosquillitas en el estómago. Entonces ignoren a continuación los gritos que van a escuchar. Creo que sí se grabó. Pero ni siquiera se veía nada. Cuando empezó a grabar se ve todo oscuro. Bueno, chicos, después de aquí pues nos subimos a un tren. La verdad es que no está muy muy grande el parque, pero pues sí, la verdad es que para ir a algún destino pues la verdad es que sí tienes que caminar pues un poquito. Entonces por eso está este tren, digámosle así, no sé si es tren o qué es, pero bueno, pues como ven nos subimos aquí.
Entonces, pues ya de aquí la verdad es que también tiene, pues se ve todo, todo este, puedes recorrer incluso todo el parque acuático y la verdad es que, pues la verdad se ve muy bonito y pues como ven aquí también, pues te enseña aquí dónde están algunos toboganes, por si tú quieres ir, pues más o menos vayas viendo de qué lado están los toboganes y dónde puedas bajar. Obviamente para esto pues hay estaciones específicas para poder bajarte. Bueno, pues aquí ya llegamos y pues como vimos que la verdad había un tobogán aquí, pues hicimos parada y aquí en esta parte pues la verdad es que también hay un área de juegos para niños pequeños y pues como ven aquí también está para que pues vengas a comer aquí de este lado. Don't you say a word, cause I've heard it all. You were just pain when you felt it all. Oh. Something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, I ain't no one like you. You chose to keep the truth inside. Y pues como les digo, la verdad es que aquí ya nos tuvimos que regresar porque pues a donde queríamos ir estaba del otro lado. Y pues como ven, pues para todo hay que pues caminar un poco. Por eso les digo que existe lo que es la opción del tren si es que no quieres caminar. Y pues aquí también lo que hacemos pues es pasar por un puentecito. Y como les digo, pues la verdad es que es una vista bastante bonita. Y pues también esta la que te dirige hacia donde están el río, que la verdad es que ese también me encanta mucho y a mí la verdad es que por eso me gusta Ixtapan por el río relativamente más que nada, específicamente me gusta por eso, porque pues la verdad es que a mí me encanta este río, yo tiene muchísimo tiempo que vine y pues como ven aquí están las vías, acabamos de pasar por aquí. Y ahorita a continuación van a ver de qué río me refiero y entonces ahorita para que lo chequen y es el que la verdad me gusta y es el principal pues atracción que me llega a gustar. ¿A dónde las arenas? Ay, no está tan fría. No está tan fría. Pero está ponchada. Allá ya. Vamos por más. Ay, me lleva. Ay, me lleva. Vamos a encontrar una llanta porque no hay. Yeah.
tiro, mejor te agárrala. Me meto por ella. Tengo miedo. ¿Eh? Tocó el piso y fue este. Ah, sí, cierto. Ahí está. Estaba tocando el piso. ¡Ya, Jas! No manches, si me da miedo este río. La puerta, mira. Ni siquiera mis brazos. Digo, nos vamos a chocar con todos. Bueno, pues aquí por fin, después de todo el ajetreo, volvimos aquí como si fuéramos al principio y vamos a ir a las aguas termales, nada más que aquí obviamente está como que la desviación. Para esto también tienes que comprar tus boletos aparte, te dan unas pulseras, y bueno, pues ya aquí pagas aparte. Entonces aquí vamos a alcanzar a mi tía. Como ven al principio del video, probablemente mi tía no quiso ir
a los toboganes con nosotros, porque pues a mi tía le asustan. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a las aguas termales. A mí no me gustan mucho en lo personal, porque no me gusta el agua muy 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 caliente. Y pues la verdad es que yo me tardo como una hora, yo creo, en entrar, aunque no lo crean. Y bueno, pues aquí, como ven, ya está la entrada aquí. Es bastante, bueno, es más o menos, no es mucho lo que se tiene que caminar, pero pues sí es algo bastante el tramo que se tiene que hacer. Y como ven aquí, ya ahorita van a ver lo que es la entrada de las aguas termales. ¿No me acuerdo que estaba cerrado? ¿No me pero calientísima. ¿Está qué? ¿Dónde está acá? ¿Cómo? Y bueno, pues la verdad es que fue un viaje bastante bonito, a pesar de que pues nada más fue ida y vuelta. Pero bueno, pues ya aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, comentar y compartir el video. Y aquí pues ahorita les voy a dejar un poco de lo que pues es lo que es la carretera, para que ustedes vean. Y pues al final de este video, la verdad es que algo inexplicable fue que cayó mucho hielo y la verdad es que parecía como nieve, muy bonito. Y los dejo con el video, chicos, ya con el final. ¿Cuál? Está bien grueso. Ah, sí. Es que le ponemos más con él.